bien la tierra. Tengo una madre en el cielo, tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Cuando la noche se inunda de resplandores morenos. Medellín era mejor ahora años, pues, referente a que la vida, pues, era tan complicada como ahora. En lo que se trata, en cuestiones de vida económica, era muy, 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 debería mucho trabajo. A toda la gente le gustaba para trabajar y la vida no era como tan apretada como ahora, por la sencilla razón de que estamos en nuevos siglos, han cambiado los siglos todos, que debido a la tecnología de la vida, todo evoluciona de una manera diferente. Entonces, ahora lo que se ha querido siempre es que pongamos ya por parte, ya yo ya no trabajo ya por viejo, por una parte por enfermo. Pero anteriormente, cuando la vida era pues de mejor vida, pasaba uno como menos incomodidades, por el hecho de que esta ciudad ha evolucionado mucho últimamente ahora. Dejo mi rancho y en torno mi serenata a los cielos. Madre en el cielo. La Medellín de antes era más suave, más buena, se podía vivir más fácil. Había más cultura, más urbanidad. En cambio ahora no la hay. Ya la cultura está perdiendo. Los padres en la actualidad, sobre todo me refiero a los padres de familia, están involucrando demasiado en el vicio de los niños, cosa que no debiera de ocurrir nunca. Tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño, cuando la noche se inunda de resplandores morenos. Dejo mi rancho y en torno mi serenata a los cielos. Era muy bien habitado, venían siempre las monguitas con los niños a jugar al parque. La gente era muy diferente, venía don Pablo Tobón Uribe, que fue el que regaló la catedral. Siempre se sentaba por aquí en nuestras banquitas y estaba siempre por acá, y toda la gente era completamente, pues, otro extracto diferente al que hay hoy. Con un arma en la cintura, con una flor en el pecho, y en la mano una guitarra, donde cabe el mundo entero. Cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero, se estremece mi guitarra con un tambor antioqueño, que se pierde entre la noche como se pierde un lucero. Con un arma en la cintura, con una flor en el pecho y en la mano una guitarra. Lo preocupante, y es porque es mi campo, es en lo laboral, o sea, no hay empleo en ello. Es una cosa muy tenaz. Yo manejo mucha personal y esa es la gran preocupación. O sea, los que dirigen el departamento se preocupan mucho de embellecer la ciudad, pero no crean infraestructura, pues, para hacer que las personas tengan capacidad de acceso, ¿cierto?, a las universidades, los colegios,
pues es muy triste. Por ejemplo, barrios como Santo Domingo, tiene una biblioteca muy hermosa, pero la gente que, cierto, no tiene que comer, no tiene dónde vivir, o sea, eso es un impacto cultural tenaz. Hay una ambivalencia tremendo, 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 una diferencia de aquí porque los países somos muy, muy frescos, diríamos nosotros, muy prácticos. En Bogotá el abismo entre las clases sociales es enorme, ¿no? Pero aquí no, aquí uno se revuelve en todo el mundo y aquí eso no se nota, pero obviamente está ahí, ahí la plata está muy mal repartida. Es una... donde cabe el mundo entero. Cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero, se estremece mi guitarra con un bambú antioqueño que se pierde entre la noche como se pierde un lucero. Que los gobiernos se den cuenta de eso y procuren, en vez de hacer calles bonitas para que caminen los que no tienen empleo, pues produzcan empleo, ¿cierto? Ojalá, ojalá, esperemos que sí. Porque Medellín es la ciudad donde todo el mundo quiere volver, donde todo el mundo quiere nacer y todo el mundo quiere morir. Uno dice, yo me voy 10 años y regreso, me voy 5 años y vuelvo, ¿cierto? Y uno dice, ah, no, es que yo quiero morir en Medellín, ¿cierto? Y así es.